Muy ben, bo día. Imos entón a dar paso á primeira das mesas redondas programada para hoxe, a relevancia das feiras internacionais do libro. Acompáñanos na mesa hoxe pues, os dous principais representantes das dúas feiras que se celebran xa semana que ven, como xa se dixo aquí, e a seguinte, o Liber en Barcelona este ano, e a Feira de Frankfurt, as dúas feiras que levan de alguna maneira arrastrado ou seducido a labor empresarial galega estes últimos anos, as máis próximas e as que se vai con máis ansia, por decirlo de alguna forma, non? Entón, teremos oportunidade de escoitar aquí as dous factotum deses dous encontros profesionais internacionais. Vou vos dar unhas pinceladas biográficas curriculares de cada un deles e despois temos ata as 12 para escoitalos e debatir o que queiramos con eles. No outro extremo da mesa teño a Marifé Boix García, benvida. Ela é a vicepresidenta da Feira do Libro de Frankfurt e nesa feira está a fronte do departamento que se dedica aos negocios coa Europa do Sur e coa América Latina, o Business Development Southern Europe and Latin America, que é o que me pon aquí no currículo. Entre outras actividades, xestiona o desenvolvemento empresarial estratégico da feira nestes lugares, onde nos toca a nós tamén, non? No ano 2016 impulsou a creación da empresa MetaBooks, que é unha experiencia coa Cámara Brasileira do Libro, onde ofrece unha plataforma de metadatos que creo que é a máis completa do mercado editorial do Brasil, que non é pouco, estamos falando dun mercado potentísimo, non? Dende o 2012 realiza en América Latina as conferencias Contec, que é un encontro entre profesionais da edición e da innovación. É responsable de programas de fomento editorial, programas da feira de Fellowship Program and Invitation Program, isto que pon nos teus datos curriculares. Ben, estivo a cargo do convidado de honra da cultura catalá en 2007, así como de Argentina en 2010, en Brasil en 2013, e ocúpase de España, país que representará a Frankfurt no 2021. A miña dereita teño a Antonio María Dávila, foi premio extraordinario de licenciatura de Dereito, licenciouse en Ciencias Políticas, é doutor en Dereito e Ciencias Económicas, asesor executivo do secretario de Estado de Comercio entre os anos 87 e 92, foi asesor do secretario de Estado de Facenda entre o 92 e o 97, entre outras labores profesionais, director executivo da Federación de Gremio de Editores de España dende hai 22 anos, dende 97 ata o presente. Foi profesor asociado de Dereito Político, imparte clases do Máster de Comercio Exterior e Política Comercial na Universidade Carlos III, en Santiago, en Alcalá de Henares, no Instituto Universitario Carlos V da Autónoma de Madrid. En fin, é numeroso e autor de moitas publicacións deste eido especializadas como Manual Práctico de Comercio Exterior ou A Propiedade Intelectual en las Relaciones Económicas Internacionales, que publicou xa hai 11 anos. Ben, entonces paso a palabra en primeiro lugar, se vos parece, a Antonio e despois a Marifé. Podemos facer unha intervención de uns 15 minutos cada un, se vos parece ben, e despois, bueno, pois o que xurda no debate coa xente, temos unha hora hasta as 12 para prolongar isto. Moitas gracias. Buenos días e gracias. E tamén gracias a invitación para o Consejo Gallego de la Cultura e para a Asociación Galega de Editores, que son os organizadores da jornada, de volver a estar en este salón e para hablar de comercio exterior. Lo que yo voy a hacer primero es una pequeña reflexión sobre lo que son las ferias, porque no conviene nunca olvidar cuál es el origen, para centrarme después en concreto en la del libro y ya mucho más en concreto en la feria internacional que se celebra en España, que es el Liber. No desde un punto de vista teórico, sino cuáles son las exigencias prácticas. Las ferias son ferias. Por tanto, tiene un origen comercial. Ese debe ser el primordial. A veces se pierde el sentido y queremos convertir las ferias del libro en otros acontecimientos. No. La base de la feria del libro y la feria del libro tienen éxito en cuanto que son eventos comerciales. Si el evento comercial falla, lo demás no sirve.
sobre el que triunfe la situación comercial y verá que estamos hablando de economía, de dinero, podemos montar los eventos culturales que necesariamente deben de acompañar a una feria del libro y si tuvieran un carácter profesional, porque veremos que hay muchos y muy diversos tipos de ferias, unas reflexiones de carácter profesional. Pero insisto, la primera idea es que la feria es comercio y que nació para comercial y que si perdemos el punto de vista ese, pues le llamaremos feria, pero son otra cosa. Hay varios tipos de feria, ¿no? Hay una feria abierta al público, que puede ser callejera, en España es frecuente, rara la localidad, aquí en Santiago, si yo no recuerdo mal, se celebra en primavera en la Alameda, en la que libreros y sobre todo libreros y editores ofrecen directamente al público, acompañado de escritores, que es una forma de encontrarse con sus lectores, unos días de encuentro y en torno a ella pues suelen celebrarse, no siempre, pero suelen, se intentan celebrar mesas redondas eminentemente de carácter literario. Ahí los temas profesionales que preocupan al mundo del libro no tienen el menor sentido. Si mesas redondas para saber el estado de la literatura, pues en Santiago sería en gallego, en Madrid se hace relacionada en España. Es un tipo de feria que es muy frecuente, pero no se olviden, se trata de vender libros. Después están las ferias mixtas, que son muy frecuentes en toda Iberoamérica. Las ferias mixtas son aquellas que tienen unos días de profesionales, normalmente poco, dos, máximo tres, y el resto actúan como las viejas ferias callejeras. Es el modelo de Guadalajara o el modelo de Bogotá o el modelo de Lima o el modelo de Santiago de Chile. ¿Qué ocurre? En esos países tienen toda la lógica del mundo. Son países con graves problemas de comercialización. En muchos de ellos las librerías son inexistentes en el país, suelen estar en la capital. No es razonable que Madrid tenga más librería que toda México, todo el Estado de México. Eso tiene otro tipo de explicaciones que no vienen al caso y, por tanto, la feria sirve del encuentro permanente, del encuentro con los con el público que normalmente no existen a lo largo del año a través de las librerías. Digamos que después tenemos unas ferias más puras, más profesionales, como puede ser, no voy a hablar de Frankfurt porque lo va a hacer Marifé, pero sería Liver o sería Londres, ¿no? En España, ¿por qué se buscó una feria de tipo profesional? Hombre, porque en principio tenemos una red librera extensa. Si nosotros concentramos, hacemos una presión muy fuerte para vender libros directamente los editores, dos, tres o cuatro días, o cinco, lo que ustedes quieran, estamos fastidiando a la red librera. No tiene sentido cuando, al menos en dimensión, es una red librera grande. Por tanto, siempre se pensó que si de hacer una feria internacional en España, esa tenía que ser de carácter eminentemente profesional, sin público, sin gran público, en el que, sin embargo, estuviera muy abierta, aunque en el caso de Liber, el propietario de la feria es la Federación de Gremios de Editores de España, que es quien la impulsa y quien tiene registrada la marca, digamos que está abierta al mundo del libro. El mundo del libro, no solo los editores, consideran que es su feria por una serie de elementos que voy a señalar a continuación. Y una feria profesional en España, con la red librera que tendríamos, ¿en qué se tendría que centrar? Porque, por ejemplo, el Salón del Libro, que es de París, que es una mixta, está abierta al público. Francia tiene también una buena red librera, no tiene ese carácter profesional. A mí personalmente una feria que no me interesa, fui a verla un año y no he vuelto ahí por allí, es muy francesa. Nosotros, sin embargo, tenemos un grave problema estructural de siempre. El grave problema estructural es que nuestros índices de lectura y nuestras infraestructuras culturales no han estado bien dotadas históricamente, quiero decir. Nuestros índices de lectura comienzan a ser razonables, pero son
más bajo que la media europea de los países con los que tenemos que compararnos. No nos vamos a comparar con Malta, tenemos que compararnos con los líderes. Y eso se debe a que la alfabetización ha ido 30 años con retraso respecto a la alfabetización en el resto de Europa. O sea, que lo que hemos conseguido con la LOCSE lo habían conseguido a mediados del año, de los años 50, hacia el 54, 55, 56, en Francia, en Alemania, que es tener alfabetizada a la gente hasta los 16 años. La red, la infraestructura cultural básica relacionada con el mundo del libro son las bibliotecas. En España no ha habido una red de bibliotecas que se le pudiera llamar de esa manera hasta hace prácticamente 15 o 20 años. Es muy reciente. Eso explica por qué, bueno, eso y la preocupación de los políticos por la cultura, ¿no? Que es perfectamente descriptible cualquiera que sea el partido o el que gobierne o la comunidad, salvo raras excepciones, por desgracia, eso es así. Es raro que veáis a un presidente del gobierno con un libro en la mano o hablando de cultura. Cuando están en la oposición, sí. Pero cuando llegan al gobierno, ¡pum!, se lo olvida. Entonces, ¿por qué hacer una feria? En nuestra idea, la gente que fundó el LIBRE lo tenía muy clara. Tiene que ser una feria volcada a la exportación. Claramente volcada a la exportación, y esa señal de identidad siempre la ha mantenido. No es que no se haga el negocio comercio interior, los distribuidores españoles tienen contacto con todos los editores y se ven todos en LIBRE permanentemente y hacen pequeñas convenciones, pero el 80% del trabajo se realiza hacia los mercados exteriores, que en nuestro caso son fundamentales. Con un mercado interior que todavía tiene que crecer mucho, que donde el sistema bibliotecario no adquiere lo que tendría que adquirir, lo fundamental es la exportación. Y entonces se vuelca y nace, de hecho nació para resolver una de las múltiples crisis económicas de Iberoamérica, la del tequilazo, que dejó a la gente sin pagar en un país como México, y nació para responder a esa crisis. Esa identidad se ha mantenido. Pero fijaros, si uno une el dato de que es una feria de exportación con otro hecho real, y es que numerosísimas casas españolas están presentes en muchos países iberoamericanos, o sea que técnicamente tenemos como 40 multinacionales, o sea, empresas que tienen están en España y al menos están en dos países distintos, que son muchos, y que hay como 182 filiales en América, no cuento las de Europa, o alguna que tenemos en lejano oriente, en Europa, o sea, que es una red importante donde pues los editores españoles hacen una fuerte producción en los países donde están, insisto, son muchas casas, 40 no habitual. Yo les reto a que me digan otro sector productivo español que tenga tal número de multinacionales, normalmente hay una o dos y son las más grandes, aquí no, aquí están las muy grandes, las grandes y algunas medianas. Pues la explicación es muy sencilla. La estructura de la edición española te lo explica. Esa estructura hace que haya casas grandes, pero tomo como referencia, porque realmente es la que hay que tomar. Hay mucho editor pequeño que nace y muere y, por tanto, no son significativos a efectos macroeconómicos. De las 800 empresas que hay agremiadas, prácticamente 600 son microempresas, son pequeñas empresas. En términos técnicos del derecho comunitario, ni serían pequeñas, sería lo inferior a pequeña. Esas empresas que sobreviven duramente en el mercado interior, le es fundamental el contacto y la exportación. Pero a su vez son empresas de una persona, de dos personas, de cuatro personas. Si una de esas personas, pongamos cuatro para que nos salgan las cantidades razonables, se va a recorrer todos los países iberoamericanos, que es, entre comillas, porque tampoco es verdad, nuestro mercado natural por el tema idiomático, incluido Estados Unidos, pues significa que el 25% de la empresa desaparece tres meses. Que el 25% de una empresa desaparezca tres meses es mucho. Es muy caro los viajes, la estancia, pero además es que los efectivos se reducen una barbaridad. Y eso es la función y lo que viene a ocupar el LIBER. Al final el LIBER es una gran concentración de compradores de todo el mundo que están preocupados por el libro en español, fundamentalmente en castellano, pero también, si se sabe utilizar,
en los otros idiomas, que vienen y se concentran en Madrid o en Barcelona alternativamente, porque quisimos que siempre fuera así, en Madrid y Barcelona, y en las actuales circunstancias hemos mantenido también Barcelona este año, donde pues vienen mayoristas, distribuidores, libreros, bibliotecarios, prescriptores de toda naturaleza. Unos vienen invitados por la propia feria, con los programas de invitados, y otros vienen porque quieren hacer negocio. Claro, fíjense ustedes, para una de esas pequeñas empresas, por ejemplo, cualquiera de aquí, de Galicia, que no entrarían en la categoría de las grandes empresas, que en 3 días muy intenso pueden ver a sus clientes de todos los países y hacen una acción real de exportación. Claro, eso explica por qué un tercio de la exportación española, más de 120, 130 millones por año, se hacen en 3 días, ahora, en la semana que viene. Por tanto, es una feria en la que por eso el público molesta. Si es que no me da tiempo, tengo que atender a tres mexicanos, a 2 peruanos, a 1 colombiano, a 1 bibliotecaria norteamericana, a no sé quién de la Universidad de Uppsala que está preocupado por el libro académico y quiere comprar libro académico español. Es imposible. O sea, son muchas citas en 3 días, que es en definitiva de lo que se trata. Pero fíjense, fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas que no están instaladas en América. No es que las grandes no la usen, ellas dicen que no la usan, falso. Yo siempre cuento que estábamos despidiendo a un presidente de la federación, que se le da una comida de despedida, somos gente educada y correcta, y yo me levanto mucho de las mesas, porque está sentado mucho tiempo, es superior a mi fuerza, y me puse a pasear por el restaurante, a quien veo, al director general de una gran empresa, de las que dicen, bueno, yo voy al libro como un impuesto revolucionario, con una de las principales compradoras de un país que no voy a decir, de esa que en esa mañana te puede comprar 2 millones de dólares. Entonces me acerqué a la mesa y le dije, X, para esto sirve el libro, para que tú puedas hacer negocio hoy, antes de la inauguración con esta. O sea, las grandes empresas lo usan y mucho, pero sobre todo para las pequeñas es vital. Y claro, hay otro elemento muy importante. Si una feria profesional es una feria que tiene que reflejar las preocupaciones, los miedos, las interrogaciones que el mundo del libro tiene. Por tanto, nosotros desde hace muchos años hemos acompañado la parte pura y estrictamente comercial, que insisto, la base, si eso fracasa, ni jornadas profesionales, ni absolutamente nada más puede haber, con unas potentes jornadas profesionales. Jornadas profesionales donde se ve preocupaciones no de los editores, sino del sector. Los correctores están preocupados porque ahora no se está corrigiendo los libros adecuadamente, y creo que tienen razón, y tienen su jornada para explicar que la corrección del texto es fundamental. Los traductores tienen también sus preocupaciones. Los autores con el tema de la pensión, que nuestros políticos, que están todos de acuerdo en arreglarlo, son incapaces de arreglarlo. Los temas relacionados con las nuevas tecnologías, de hecho, muchas veces se le da más peso que el real que tiene en el mercado. Claro, las nuevas tecnologías no es que hagamos libro electrónico, sino que también hay que saber utilizar como instrumento de marketing esas nuevas tecnologías. Hay una miriada de mesas redondas de especialistas dedicados a esos temas, o a la moda última, que son por los audiolibros. O sea, que está muy abierto, pero también a los nuevos mercados, a los nuevos instrumentos financieros para apoyar a la internacionalización de los empresarios españoles. O sea, que al final, pues este año me parece que eran 68 mesas, y a las bibliotecas, y a la lectura, y a cómo usar los metadatos para vender mejor, o cómo poder luchar y detectar la piratería, que es una gran lacra. Yo conozco gente que viene de Iberoamérica que me dice que vienen a las jornadas profesionales porque se van con una información de primer orden que difícilmente encuentran en otra feria. Por supuesto, la feria tiene otro elemento más. Hombre, ya que vamos a tener a la prensa pendiente de nosotros, pues vamos a largar todo lo que tengamos que largar en cada momento sobre nuestras necesidades, diciéndole a los políticos. Y de hecho la inauguración, en esa feria también atípica, porque la inauguración es cortar una cinta. Para nosotros es fundamental
tener una sala, estar sentado y que el presidente de la federación, que es también el presidente de la Cámara del Libro, por tanto de los libreros, los distribuidores y los gráficos españoles, diga lo que le tenga que decir al poder político. Hemos tenido, eso el gran público, la gente está allí, no lo ve, no suelen aplaudir mucho, pero yo he tenido contenciosos con ministros después de la intervención, porque lo que a ellos les gusta es que se la alabe, no que se le critique. ¿Y cuál sería el resumen? Para sacar esas... Mire, las ferias del libro las tienen que organizar los gente del mundo del libro. Si la organizan las administraciones públicas, yo le aseguro que es un fracaso, porque no es su mundo. Como si nosotros nos dedicáramos... ¿no? Lo tienen que organizar la gente del mundo del libro. La Feria de Frankfurt es propiedad de los libreros, los editores y los distribuidores alemanes. La presencia en la feria debe de tener el apoyo de la feria, sobre todo internacionales, de las respectivas administraciones públicas. Pero tienen que estar gestionados por los que van ahí al núcleo esencial. En el caso de las ferias del libro de profesionales, fundamentalmente son los editores. Porque ellos son los que saben cómo gestionar. La administración debe de buscar que el stand sea bonito para usarlo como instrumento comercial, para que la gente a la que no he podido concertar una cita se pare porque el stand es bonito y yo lo cojo y lo siento para que pueda venderle fundamentalmente derecho. Pero lo tienen que gestionar la gente del libro. Si no, la cosa no funcionará, se lo aseguro, y el dinero se tirará inútilmente. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias al Consejo Galego de la Cultura y también a la Asociación Galega de Editores por la invitación. Antonio ha resumido muchas cosas en poco tiempo y le doy la razón en casi todo lo que ha dicho. Yo les he traído una presentación, aunque antes me ha contado que no... le parece muy bien todo ese tipo de cosas electrónicas que se presentan en este tipo de charlas, pero pienso que la mayoría de ustedes no van a Frankfurt y creo que algunas imágenes sí que les pueden hacer bien. Voy a pasar rápido toda esta presentación, que luego está a disposición de todos y la podrán pedir al Consejo o a la Asociación si la quieren recibir y ver con más detención. Como ha dicho Antonio, la Feria del Libro de Frankfurt pertenece a la Asociación de Editores y Libreros, que tiene este nombre tan raro que ven aquí encima. Y la Feria de Frankfurt es esta de aquí del centro y somos una de las tres filiales que tiene la asociación. Esta es la asociación que como potencia de industria del libro cuenta con 4.700 asociados y como verán la mayoría de ellos son libreros, unos 2.800 actualmente, mientras que editores son unos 1.600. Siguen siendo muchos, pero la mayoría son libreros, o sea que todo lo que hacemos como Feria del Libro de Frankfurt siempre también tiene que estar de acuerdo con la vida de los libreros. Y también en las otras empresas como esta, MVB, que es la que mantiene y gestiona el ISBN alemán, es proveedor de servicios, tiene la plataforma de libros disponibles en lengua alemana, es la que también junto con nosotros ha establecido esta empresa con la Cámara Brasilera del Libro en Brasil, Metabooks, con los metadatos de los libros brasileños, publica revistas semanales, etcétera, y hace investigaciones del mercado. O sea, todo tipo de servicio para toda la cadena del libro está a cargo de esta filial de la asociación. Y luego está el Media Campus, que se dedica a formación profesional. Antes se llamaba Escuela de Libreros porque comenzó como una escuela de libreros para la formación de los libreros, pero actualmente también se dan clases, talleres, cursos, etcétera, a editores y otros gestores del libro.
Y lo que es importante en esta escuela, en esta institución, es que trabajan con la industria. O sea, son los editores, los libreros, los que dan clases y los que realmente ayudan a ese joven que se quiere instalar en el mundo profesional. Y luego está la empresa, que tiene el mismo nombre que la feria, Frankfurter Buchmesse GmbH, que organiza la feria, que tendrá lugar dentro de un par de semanas. Organiza además stands de libros alemanes en el exterior, por eso muchos de nosotros nos volvemos a ver en Guadalajara, en Buenos Aires, en Bogotá, pero también en muchas otras ferias internacionales, alrededor de unas 25 al año. Contamos con ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores, con oficinas en Pekín, en Nueva York, en Nueva Delhi, en Moscú y representaciones en Sao Paulo y en Yakarta, que están siempre al servicio de la industria editorial, que es algo muy diferente cuando alguien hace una misión comercial, como se les llama desde aquí, y lo hacen a través de una cámara de comercio, pues la cámara de comercio local, por muy activa e interesada que sea, no conoce posiblemente el mercado o la industria del libro en el lugar. Pues nosotros hacemos ese tipo de actividades con conocimiento del mercado local, por si les interesa en algún otro momento. Y luego también somos en parte propietarios de una plataforma para la venta de derechos online, IPR License, y como les decía antes, de la plataforma esta en Brasil. La feria, bueno, estos son una cantidad de datos que luego también se repetirán. Tiene más de 7.000 expositores de más de 100 países. Funciona 5 días, los primeros 3 días son dedicados a profesionales y el fin de semana está abierta al público. Es lo que decía Antonio, una feria mixta. Frankfurt está claro que tiene un foco comercial enorme, pero también tiene un foco político y también tiene un foco cultural. Entonces, es un gran festival al mismo tiempo que feria, sobre todo ya más hacia el fin de semana o en diferentes escenarios, que uno de ellos se montará este año en el centro de lo que es la plaza entre los pabellones, el Frankfurt Pavilion. Pero sobre todo es importante también el momento político. No usamos la conferencia de inauguración para reclamar cosas a los representantes del gobierno, y el año pasado nuestro presidente se lo hizo a Angela Merkel, que vino a inaugurar, y no le gustó nada. O sea, después tuvieron las suyas. Creo que en Frankfurt no realmente es el momento para discutir estas cosas, porque es algo mucho más grande. Hay como unas 2.500 personas en la inauguración y es un momento como más festivo, ¿no? Porque viene el invitado de honor a hablar, o sea, no solamente los políticos, sino también escritores, etc. Pero es algo que sí tratamos en la feria como tal, los temas políticos a otro nivel también, o sea, no solo la parte política del gremio de cara al gobierno alemán, porque es una feria más internacional que nacional, un 67% de los expositores son internacionales. Entonces, temas políticos que se tratan o que tenemos con los que vivimos pueden ser relacionados con el Irán, pueden ser relacionados con Turquía, pueden ser relacionados con problemas en China. Empiezan ya por tener que marcar en el catálogo que diga Hong Kong y Taiwán y que no diga China, porque si no ya se crean otros problemas. O sea, todo tipo de cosas que se ven en la parte de atrás de la organización, donde ya empieza el tema político. Y culmina, por ejemplo, en algunas inauguraciones, cuando Turquía fue invitado de honor, que Erdogan ya era presidente de Turquía y Orhan Pamuk, totalmente contrario, hablaba en esa inauguración y el presidente turco se lo tiene que tragar, o sea, porque es invitado por nosotros y no por el país invitado de honor, ese orador
en el momento de un invitado de honor. Entonces, tiene esas tres dimensiones, ¿no? La económica, que está clara, la comercial, porque si no, como decía Antonio, no harían falta las ferias. Y aparte de toda la digitalización, creo que el contacto personal es muy importante, porque uno, al fin y al cabo, si tiene que vender su libro, es algo muy, muy propio, también quieres verle la cara al que se lo estás entregando. En comparación con otras ferias, yo diría que Frankfurt es el lugar donde se presentan novedades y tendencias que después se ven en otros países, en otras ferias también, porque incluso desde parte de Estados Unidos es la feria más grande de habla inglesa. Todo un pabellón, el pabellón 6, son todos expositores de habla inglesa. Y en el pabellón 4.2, que es el científico técnico, también muchas editoriales son de habla inglesa o publican en inglés. Entonces, mucha innovación que viene de aquel lado del mundo también está presente en la feria. Y aunque nos llamamos Feria del Libro, nos estamos convirtiendo cada vez más en una feria de contenidos, porque igual como también mencionó Antonio, el tema del audiolibro o otras, otro tipo de publicaciones, de lo que se trata es de que la gente lea y de que la gente compre ese contenido en el formato y para el dispositivo que sea necesario, pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes que van a cambiar su manera de leer o que ya están cambiando la manera de leer. Este es el plano de la feria. El stand de los editores gallegos está aquí en el pabellón 5.1 junto a España, Iberoamérica, Francia, los países árabes, Grecia también está aquí. Luego los otros países nórdicos, Turquía, Italia, etcétera, están en el 5.0. Y como les decía antes, el pabellón 6, 6.0, 1 y 2, es todo de habla inglesa. En el 6.3 está el centro de agentes literarios, sobre el que hablaré más tarde. Y luego en el pabellón 4.2 están las publicaciones educacionales y académicas y científico-técnicas, mientras que el 4.1 y el 3 en su mayoría es alemán. En el 4.0 hay proveedores de servicio y expositores de Asia. La feria, al ser tan grande, está distribuida por temas y por regiones, sobre todo para la orientación del público que vaya. Entonces, se puede, si se piensa como en diferentes focos, tenemos una feria infantil juvenil de educación, libro de texto, de publicaciones científico-técnicas, un área de gastronomía que creo que cumple ahora 10 años y que es la feria gastronómica más grande dentro de la feria, que además se organiza en asociación con Eduard Cointreau, que entrega los premios de gastronomía en París, pero la feria del libro está dentro de esta de Frankfurt. Luego cada vez se destacan más las industrias creativas y culturales en el área de Arts Plus, así como servicios tecnológicos, y hay una feria de cómic y cosplay que se desarrolla el fin de semana, porque esa ya es más dirigida al público general, para que no molesten durante la semana, como decía Antonio, a los que van a trabajar, que realmente es un problema, porque las editoriales grandes, los grupos grandes, reclaman cada vez más el contacto con el público general, mientras que los que van a trabajar no quieren que les moleste ese público general por los pasillos. Entonces, ahí hay un reto que hay que solucionar, ya que necesitamos a esos expositores, generalmente son los más grandes, y por otro lado, pues también necesitamos sobrevivir como empresa, como feria, que lo que ganamos en esa feria le pasamos en parte a la asociación, por eso nos creó como hija, y por otro lado se vuelve a invertir en la misma feria. Bueno, esto ya son detalles que los pueden ver más tarde para no excederme tanto. Aquí ven las cifras, o sea,
Como ven, el 67% son expositores del exterior, 4.890, mientras que alemanes son 2.400. Estas son las cifras del año pasado. Los visitantes profesionales y bueno, las razones para visitar la feria. Por un lado, de acuerdo a las tendencias que se presentan, es la búsqueda de innovación, hacer nuevos contactos, recopilar, intercambiar información, hablar con editores, observar mercados, o sea, ese benchmarking de ver quién soy yo comparándome con el resto de los editores que están aquí, creo que va bien, porque también es como que uno se sitúa un poco más en su realidad y puede calcular mejor sus objetivos de cara a las reuniones que tenga con otros representantes de diferentes mercados. Observar mercados creo que es importante y, igual que en LIBER, el tema de los eventos profesionales, la profesionalización, creo que es elemental, porque uno, si se puede permitir ir a una feria, yo creo que habría que dedicarse también un poco a ponerse al día, no solamente a través de lo que oye por los pasillos o en sus conversaciones que tienen un fin comercial, sino también reservarse un espacio, algún rato, alguna conferencia en la que participe para ver de qué está hablando ese mundo editorial y a lo mejor incluso si se puede concentrar en una conferencia específica con un tema específico que le interese, como pueden ser la compraventa de derechos o el audiolibro o alguna cosa que en ese momento sea lo más esencial en el objetivo, pues que haga eso. Hay diferentes conferencias que tienen lugar en la Feria del Libro de Frankfurt, sobre todo en espacios específicos relacionados con el entorno de exposición. Y hay cosas que tienen lugar aparte de todo eso, como es, por ejemplo, un evento dedicado a las editoriales universitarias, por decir algo. Y eso se celebra el sábado, que es un día de público, pero como es en un salón separado, pues no hay problema. Hay centros profesionales, el que les comentaba antes, el Centro de Agentes Literarios. Cada año tenemos unas cuantas mesas más. Yo no sé cómo van surgiendo tantos agentes literarios. Y una cosa que creo que es importante destacar es que no es un centro de derechos. O sea, no es lo mismo que en Guadalajara o que en otras ferias, que es un centro de derechos donde van los editores a vender sus derechos, sino que es un centro de agentes literarios. Y el que no tiene una cita con el agente literario que tiene ahí su mesa, no puede entrar. Es un espacio solo para los agentes. Hay más de 300 agencias literarias allí y ocupan más de 500 mesas. Es todo, prácticamente todo el piso 6.3 está lleno de mesas y sillas. Luego, el Belt and Fang, esto es uno de los pocos escenarios, de los pocos foros que tiene una curaduría propia de la feria y es un foro de debate que este año lleva el tema ciudadanía, democracia y compromiso. Ahí se discuten realmente temas políticos, económicos, etcétera, de todo el mundo. Este pabellón tan bonito que ven aquí en el exterior es lo que se edificará este año para la feria. A partir de este año estará todos los años, a ver lo que dura, pero con lo que cuesta tiene que durar, la inversión es lo que prevé. Estará en el centro de la feria y aquí se harán diferentes presentaciones de escritores, pero también de premios. La inauguración la hará el presidente de Alemania, Steinmeier, y también habrá una presencia de América Latina, si les interesa, el jueves de la feria. El invitado de honor es sumamente importante para el invitado de honor y también para la feria. Este año es Georgia, un país pequeño,
Yo creo que valdrá la pena verlo y, como se ha mostrado hasta ahora, los países menos conocidos, más pequeños, son los que más ingenio y más creatividad le invierten a este tipo de proyecto, porque saben que desde aquí se puede dar a conocer muchas cosas que el mundo antes ignora. Y se hace un programa realmente muy extenso, aparte del apoyo a la traducción que existe y diferentes otras cosas. Es muy interesante y se los recomiendo que lo vean si tienen la posibilidad de viajar. Los siguientes países serán Noruega el año que viene, Canadá en el 2020 y España en el 2021, que espero que empecemos a trabajar ya, porque estamos... porque si hay que publicar libros en el 21 que sean de autores españoles, hay que comercializar antes los derechos, traducirlos, producirlos, etcétera. O sea que es un trabajo que empieza varios años antes del evento en sí o del momento en sí. On the same page, en la misma página, es una campaña de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como la feria este año también cumple 70 años y nos identificamos también por ser una plataforma de la libre expresión de la palabra, hemos creado esta campaña junto con las Naciones Unidas y algunas otras instituciones publicando diferentes artículos alrededor de esto. Luego siguen las claves profesionales para la feria, que creo que esto lo podemos omitir ahora y seguimos después, pero lo que sí les digo ya es que si van a la feria de Frankfurt o si van a otra feria internacional con el propósito de vender derechos, tienen que organizar, tienen que preparar un catálogo de derechos no muy extenso, pueden ser páginas sueltas con informaciones básicas, los metadatos básicos de cada título en inglés, con el título original, título en inglés aproximado si todavía no está traducido, la editorial, las páginas, sinopsis, información sobre el autor, derechos vendidos y disponibles, para poder concentrarse realmente en lo básico cuando tengan las reuniones, porque generalmente en 3 días o en 5 días la gente tiene poco tiempo y hay que ir siempre al grano. Bueno, algunos consejos prácticos. Informarse en la página web de la feria, ver, o sea, si uno participa, crear el perfil propio, buscar en el calendario de eventos qué actividades pueden ser de interés y buscar también otro tipo de información, como es, por ejemplo, el apoyo a la traducción de obras literarias de otros países. Si les interesa publicar algún libro, por ejemplo, de Noruega, que será el invitado de honor el año que viene, que estará en foco ese tema, puede interesarles el apoyo a la traducción que ofrecen desde la institución Norla de Noruega para publicar a lo mejor algún libro de un autor noruego, en este caso. Hay información también de otros países que ofrecen este apoyo a la traducción. Y bueno, ya lo demás lo dejo en el catálogo. Bueno, se puede buscar por diferentes materias y cosas de interés que ya salen de cada uno según los objetivos. Gracias. Muchas gracias, Marifé. Antonio, antes de pasar a intervir vos o a consultar o reflexionar sobre lo que queráis, creo que Antonio quiere puntualizar o comentar algo. Puntualizar dos cosas. Bueno, ya que está aquí Marifé, le voy a reconocer públicamente una cosa. Los que vais a Frankfurt sabéis que el stand de España, de la Federación, que es el que, digamos, encabeza la delegación española, que se ha reducido en los últimos años por las fusiones y por cosas como esa, está en un sitio espléndido, que es la envidia de otros países, y periódicamente hay que luchar para defender el sitio, porque es el sitio por el que pasa todo el mundo. Yo creo que no lo hubiera conseguido mantener tantos años sin que Marifé estuviera allí. Creo que con otra gente hubiera sido mucho más tensa las reuniones para mantener el sitio, porque es verdad que España, o sea, la
Federación, los catalanes, los gallegos, los pitecu, los copitecu, todo, y todas las empresas que tenían allí su pequeño stand, estaban en un sitio magnífico, ¿eh? Los italianos se enfadaron mucho cuando lo echamos. Eso agradecerlo públicamente. Se porque, incluye, lo echamos, dice. Es que fue así. Y eso por un lado. Deciros que las nuevas tecnologías, fijaros, con independencia de los problemas, de saber utilizarlo, como ustedes sabéis, en la Federación creamos una base y además nos consideran unos buenos expertos, no personalmente a mí, de metadatos, porque el Comité Técnico Internacional del ONI lo presidimos prácticamente desde que se fundó. Lo preside la Federación, pero va un técnico, claro está, a los metadatos. Está forzando a que la feria nos tengamos que, la feria del libro nos tengamos que plantear, nosotros desde hecho el LIBER lo hemos hecho, el contacto con las otras industrias culturales. Quiero decir, el mundo del cine, el mundo del videojuego, pues son mundos que a priori no tenía hace 15 años absolutamente nada que ver con nosotros. Como lo ha dicho, la Feria del Libro nos estamos convirtiendo en una feria de contenido. ¿Quiénes son los principales proveedores de contenido? Cuando digo cine, es audiovisual, precisamente el mundo del libro. El mundo del libro, porque es tan plural, tan diverso, tan distinto, hace tantos prototipos a lo largo del año, es un gran proveedor. Por tanto, atraernos a las ferias del libro, a esas otras industrias culturales, que no es fácil, porque todos tienen su propio tinglado, pero en LIBER, y ya sería el segundo año, los del videojuego están. Hay 15 o 16 productores que fundamentalmente, aparte de una mesa donde hablan de sus problemas relacionados con el mundo del libro, lo que hay es para la compraventa de derechos directamente del editor o del agente literario, pero procuramos siempre que sea el editor con ello. Y con el mundo audiovisual, que es complicado en España, porque en Madrid lo tengo que hacer con una asociación y en Cataluña con otra, porque no hay asociación nacional. Pero en Cataluña lo hacemos con la Feria de Fitxe, el Festival de Fitxe, y van a estar allí productores, en este caso más del mundo de la fantasía y del terror, que es su especialidad, que quieren comprar derechos. Por tanto, la feria también ahora una oportunidad para que vayamos concentrando todas las industrias culturales en torno a la más vieja de ellas, que es precisamente, y la más madura posiblemente, no la más rica necesariamente también, del libro. Y por último, deciros, porque como había que hablar en 15 minutos, que ahí tiene que haber un país invitado y tiene que haber unos eventos culturales. No es razonable que en Madrid y Barcelona, sobre todo en Madrid, que es una ciudad terriblemente llena de actividades culturales diariamente, pero diariamente pues aparezca una feria 3 días y quiera competir. No tiene el menor sentido. En Barcelona pasa por el estilo. Es que está llena la agenda cultural. Si la hiciéramos en Salamanca, posiblemente sí tendríamos que tenerla llena de eventos culturales, o en Albacete, o en Sevilla. Pero en Madrid y Barcelona es que está llena. Es absurdo competir. Si lo que queremos es que el país invitado sea el que haga las actividades culturales, presente a sus autores, porque normalmente eso es exótico, eso es lo novedoso, pero es otro elemento importante. Y esa no la queremos que se celebren fundamentalmente en la feria, esa queremos que se celebre en la ciudad para que los ciudadanos puedan acudir a esos eventos. Normalmente pues en Madrid es Casa América, o Círculo de Bellas Artes, o en la Residencia Estudiante, o la Casa Encendida, en Barcelona, en universidades, o en locales que cede la Generalitat. Pero también es importante eso, y también es una singularidad del LIBER, es que las dos ciudades donde trabajamos, es que no añadimos nada desde el punto de vista cultural, porque es que todos los días hay 4 cosas o 5 cosas distintas. Solo quería aclarar eso, y que utilicen LIBER para trabajar, les facilitará mucho la vida. Muy bien, gracias. ¿Alguna intervención, comentario? Soy autora, tengo varios libros, pero hasta el año pasado por distintos motivos no pude asistir a ninguna feria, ¿no? Asistí a LIBER con mi editor, que es Carlos del Pulgar. Fueron 2 días que lo recuerdo con tanta intensidad como emotividad y cariño, ¿no? Porque
me cansé de presumir de Stand de Galicia, eso ya para empezar, y después me encantó la experiencia de hablar con distribuidores que estaban en otros países, que yo les podía contar por qué escribía esos libros y qué quería transmitir con mis libros, ¿no? Y aún encima tuve la oportunidad de participar en una charla sobre la temática de mi último libro, el FIE, entonces fue fantástico, ¿no? Y yo te escuchaba, que te iba a tutear con tu permiso, y yo decía, yo quiero ir porque me parece desde el punto de vista de los autores que es fantástico. Primero porque puedes defender en primera persona lo que has plasmado en un papel que para ti son tus hijos totalmente, ¿no? Y el hecho de que puedas compartirlo, ver cómo reaccionan y ver también qué preguntas y qué inquietudes te plantean las personas a las que van dirigidos, ¿no? Por tanto, nada, que me ha encantado estar aquí y escucharos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a la organización, en fin, por esta jornada que nos ayuda a algunas de las personas que estamos aquí presentes y que trabajamos en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio, en el que analizamos las ferias internacionales del libro y la condición de país invitado de honor. Entonces, además de cuestiones que han surgido en las intervenciones de Antonio y de Marifé, me interesaba especialmente esta parte final que los dos habéis trabajado sobre invitado de honor. Pero me interesan, o nos interesan, mejor dicho, los bastidores. ¿Cuál es el proceso de la Feria de Frankfurt? ¿Cuál es el proceso del IBER para ser país invitado de honor, cultura invitada de honor, ciudad invitada de honor? Ya sé que las categorías no son iguales en las dos ferias. ¿Cuánto tiempo es necesario en cada una de las ferias? Sé más o menos, digamos, de manera oficiosa algunos tiempos, pero nos gustaría escuchar el protocolo, por decir de algún modo, en la medida en que sea posible contarlo públicamente en un foro como este y para el proyecto. Gracias. A ver, es un proyecto que tiene sus retos, digamos, porque empieza porque tiene que ser en realidad un gobierno el que apueste por querer mostrar su cultura y la industria del libro y de otras industrias culturales en una feria como la de Frankfurt, porque cuesta mucho dinero. Eso está claro. Si además es desde fuera de Europa y tienes que transportar exposiciones, por ejemplo, de América Latina o escritores, más caro todavía por los vuelos, o sea, transportes, etc. Entonces siempre tenemos que contar con alguien a alto nivel. Por otro lado, tiene que estar respaldado y por eso el primer contacto siempre se tiene, si es de nuestra parte, con los editores, generalmente con la asociación de editores en cuestión. Hay diferentes momentos de acceder a este tipo de proyecto o de presentarse como país. A veces somos nosotros cuando hablamos con alguien porque nos parece que es una región, un país que debería estar más presente, pero generalmente son los países los que vienen y dicen: nosotros queremos estar presentes como invitado de honor, como de momento, por ejemplo, o ya desde hace años, nos lo dicen de Vietnam o de Filipinas. Y dices, bueno, pero a ver, y con Georgia este año, hace muchísimos años que vienen luchando por ser invitado de honor. Pero si el mercado del libro no está desarrollado en tu país, ¿cómo te vas a presentar en una feria del libro como la de Frankfurt? O sea, hay un proceso en el caso de este país tan pequeño en comparación con otros y con una industria del libro menos desarrollada que en otros, donde venimos acompañando en paralelo la industria del libro de Georgia, invitándoles a participar en diferentes actividades. Han participado en el programa del Fellowship y de Invitation, como oísteis al principio, que son programas de en realidad, de contactos, de networking. Son gente que viene, que viaja a Alemania, que está en la feria, que viaja por Alemania, visita editoriales, etcétera, para aprender, para profesionalizarse y eso aplicarlo todo en su país, para poder evolucionar como la industria. Existen estos casos donde son ellos los que vienen y dicen: queremos. En el caso de España fue el antiguo embajador en Berlín que dijo: hay que ir,
hay que estar otra vez. Estuvimos en el 91, España tiene que presentarse de nuevo, han cambiado muchas cosas, etcétera. Queremos mostrarnos como industria, como país, como marca, etcétera. Esto empieza, no sé, ya no sabría decirte ni cuándo habló. Hace 2 años empezamos. O más. O sea, los primeros contactos empezaron hace 3. El año pasado se firmó el acuerdo de que sería invitado de honor España. Vamos a empezar ahora a trabajar en un organigrama, en un organigrama del proyecto, ¿no? ¿Qué instituciones tienen que estar representadas ahí? ¿Quién puede desarrollar el proyecto? Hay que trabajar en un concepto. ¿Qué quieres transmitir? Ese concepto no tiene que ser solo el de una exposición que estará en el pabellón X, sino tiene que ser un concepto que se vea esa línea roja en todo lo que se presente también a nivel cultural, etcétera. ¿Qué se quiere mostrar del país, ¿no? O sea, a mí me toca mucho más esto en el caso de España porque a veces pues, dicen cosas que yo siento que no puede ser. O sea, que no va a llegar bien eso en Alemania posiblemente, o en el mundo fuera de España, y otras cosas que digo, bueno, pero España tiene mucho más, y eso porque no lo enseñáis, ¿no? Pero es algo que a lo mejor en otros países ignoro, o con toda seguridad ignoro, y no puedo intervenir en ese caso. O sea, hay muchos detalles ahí que son complicados. Y luego, bueno, pues se necesita una comisión, se necesita un comité de trabajo que en cada país funciona de otra manera, porque también depende de las estructuras, depende de las instituciones que están involucradas. Generalmente son los ministerios de cultura, de relaciones exteriores que cooperan, instituciones como los que representan el libro, pero otras industrias creativas también. Hay exposiciones de arte alrededor de la feria, hay música, hay baile, hay un montón de cosas que transmiten cultura. Pero en realidad hay que pensar siempre que de lo que se trata es del libro. O sea, la feria lo que quiere es que esos libros, que la traducción de esos libros sea lo que aumente para ese año. Y lo que es muy importante también es desde el principio pensar, calcular este tipo de proyecto con cierta continuidad, porque no tiene ningún sentido gastarse millones para hacer fuegos artificiales en un año y después que todo se olvide de nuevo. Entonces, eso ha pasado con diferentes países. O sea, alguien que lo ha hecho muy bien, a pesar de muchas otras dificultades, es Argentina. Desde el 2010, que fue invitado de honor, en 2008 se creó el programa de apoyo a la traducción, que se llama SUR, y desde el 2008 hasta hoy, o sea, en 10 años, se han traducido más de 1.000 títulos argentinos, que ya es una cifra impresionante. Y todos los años vienen a Frankfurt cambios políticos, problemas como este año con la devaluación que tienen impresionante. Todos los años vienen con 4 escritores, hacen su programa en la feria, siguen manteniéndose, aquí estamos, aquí está el programa Sur, hacen un evento en su stand, otra vez hablando con el programa Sur, presentando programas de otros países también para mantener también esas relaciones. Para mí, ejemplar. Por otro lado, está Brasil, estoy hablando de los países con los que me ha tocado trabajar más. Está Brasil, que se gastaron mucho dinero, lo hicieron muy bien en aquel momento, pero después no hubo más dinero, han tenido crisis también otros, pero bueno, y siguen teniéndolas. No vienen con nadie. Este año vuelven con 3 escritores porque estamos montando este stand ahí en el centro de la feria y porque nosotros dijimos, le queremos dar más visibilidad a estas regiones, o sea, un día más dedicado a Asia y sudeste de Asia y otro día más dedicado a Iberoamérica. Y bueno, que traigan escritores para darse a conocer y para también mostrar esa potencia de nombres y de letras de otros países. O sea, que hay. Y luego, por nuestro lado, podemos decir que tenemos a 2 personas que trabajan solo para el invitado de honor dentro de la empresa. Que es algo, bueno, aparte de mí, que en el caso de que me toque por región, por responsabilidad regional,
pues también estoy yo por ahí, y Antonio lo sabe, ahora que si cambios aquí, que si otra persona en el ministerio, que si no sé qué, pues estamos continuamente viendo y ahora con quién hablo y cómo lo hacemos, y hay que contar otra vez de nuevo, y etcétera, ¿no? O sea, son dos personas dedicadas únicamente a ese tema, con el objetivo de que salga lo mejor posible para todos, porque creo que ahí tenemos objetivos comunes, ¿no? Hay que destacar a ese país y todas las posibilidades que tenga para realmente prosperar a nivel de las traducciones, sobre todo. Claro que tiene que salir bien todo lo demás también, pero lo otro ya es más cultural y es algo que también se podría hacer en otro ámbito, solo que con la feria pues se enmarca y se le da una potencia de más visión, ¿no? También por los medios. En el no caso, sé si te he respondido. Perdona. En el caso del LIBER, como nació con una vocación iberoamericana, cuando se decidió poner en marcha lo de los países invitados, el invitado honor, se trabajó sobre todo con los países iberoamericanos. De hecho, prácticamente han pasado todos, menos Venezuela, Bolivia y Ecuador, que estuvo a punto de pasar y una desgraciada gestión cuando estaban ya invitados. La verdad es que se le hizo un feo, que llevo ahí clavado en el corazón, porque no me gusta ser incorrecto. Fue responsabilidad de otras personas, pero la cara la tuvimos que asumir, que estaba cerrado. Y la tesis es que empezábamos por los países de mayor dimensión geográfica. Incluso algunos, como Brasil, vinieron dos veces, porque tuvieron que montar un follón el año que le tocaba a Brasil para defender el precio fijo. Y le jorobamos y tuvimos que repetir al año siguiente. Eso lo hemos ido abriendo y ahora procuramos que sea un país iberoamericano, procuramos, no es que sea una regla, y un país de otro ámbito. ¿Qué es lo que nosotros, cómo actuamos? Pues cuando decidimos que sea ese país, que muchas veces también vienen el país a decírtelo, o es la administración española, porque ha estado por no sé dónde, le han dicho que le gustaría venir al LIBER y no lo trasladan, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con los editores del país. En el caso del LIBER americano, es que estamos en una asociación común que se llama el GIE, que son como de la familia. No hermanos, sino primos, porque si no te estiman mucho, los primos ahí se les trata de otra manera. Inmediatamente nos ponemos en contacto con el embajador de ese país en España, el que se implique la embajada. Es muy importante, aunque ellos suelen nombrar un coordinador y con la administración del país correspondiente, porque al final el gasto, el editor no tiene por qué traer una exposición de pintura o una exposición de cine, porque los editores tienen que pagar eso, no tiene sentido, eso lo tiene que hacer la administración. Con los iberoamericanos es complicado el trabajo en el sentido de que son lentos en ponerse en marcha. Recuerdo que llegaba a ver el 1 de septiembre en algún país que no lo mencioné y no habían hecho nada. Y entonces, pues siempre encontramos un contacto y después suelen salir bien. Nosotros le decimos que lo importante es que ellos vendan la imagen de su país y su cultura. Me van a entender. El año que fue Colombia, ¿qué es lo que se trataba de conseguir? Colombia posiblemente tenga la mejor literatura en español en estos momentos de toda la región. Por lo menos a mi juicio la mejor. Pero el español medio, ¿con qué identificaba a Colombia? Pues básicamente con el narcotráfico. Se trataba de cambiar esa imagen. O sea, lo que se hace, y nosotros le prestamos un gran apoyo para que la prensa, lo que es la cultura, ellos lo hicieron muy bien, vinieron con 40 escritores, la verdad, se volcaron, y algo pensamos a cambiar en la opinión española. En algún caso, Rumanía, bueno, es que hay 700.000 rumanos en España. Rumanía es de esos países que lo hacen bien, siguen teniendo un pequeño stand permanentemente, porque lo que se trata, como lo hacían los griegos hasta la crisis, porque estaban muy interesados en que se editara en España, porque sabían que ese era el camino para América, editores griegos. Entonces, vamos seleccionando, se van acercando, estamos trabajando ahora con China y la India. Es muy posible, lo primero que fuimos es decírselo a nuestros colegas chinos. Para eso estamos juntos en la IPA. A continuación, una entrevista en la embajada. Y posiblemente lo cerremos en Frankfurt de este año. Pues yo tengo también un problema. Y es que los países prefieren Madrid a Barcelona. Es menos que ver que prefería Barcelona. En general, la gente prefiere, y eso
para una feria que se desarrolla de manera alternativa es complicado, pero van en gusto, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Ya no, pero lo que buscamos es, y nuestra idea es que vengan todos los prisioneros americanos. De hecho, estamos planteándonos la ciudad porque han pasado, Brasil ha pasado dos veces, Argentina ha pasado dos veces, porque son los que son. Incluso todo Centroamérica ha estado una vez junta porque individualmente no tenían. Y los contactos siempre son editores, embajada y la administración del país, el Ministerio de Cultura. Sí, pero... Son micrófono. Tiene una componente. Dos preguntas muy, muy breves, porque ya queda poquito tiempo. La primera casi es una anécdota que tiene que ver con la Feria de Frankfurt. Igual estoy equivocado, pero me parece que es así. La Feria de Frankfurt es un escaparate también de la geopolítica, ¿no? Yo lo veo como asiduo visitante, creo que sí, que se toma el pulso también a los grandes conflictos internacionales. Pero me llama la atención que incluso puede llegar a estar influido el calendario de la Feria de Frankfurt por una celebración sagrada de la cultura judía, que es el Yom Kippur. Creo que se ha cambiado alguna vez en la historia del calendario y me pregunto si eso es porque la industria judía, o sea, de origen judío o de judíos que están en el sector del libro a nivel internacional, ¿es tan importante porcentualmente? Dale vueltas mientras le hago otra pregunta también rápida a Antonio. Yo soy, como sabéis, el presidente de una asociación de editoriales que suele ir a las ferias internacionales y tenemos el complejo de ser la única que no podemos gestionar nuestro stand, porque el stand que representa a nuestra comunidad, a nuestro país, es un stand institucional en el que nosotros somos compañeros de viaje. No sé si eso hay otros ejemplos que vosotros conozcáis o somos un ABA, un rara avis. Y ya acabo con otra también muy, muy puntual y es, hace años el ICEX y el Ministerio de Cultura llegaban a hacer misiones y participar en ferias internacionales en el lejano oriente, en Japón, en China. Ahora que el Vaticano ha llegado a un acuerdo con China, ¿en algún momento habéis pensado la posibilidad de volver a visitar esa feria internacional de Beijing? Cuando sea invitado de honor, seguramente. Bueno, pues el tema de los días fue el año pasado. Feriados judíos, es cierto que durante, creo que hasta el año pasado, lo contemplamos siempre en el calendario. No sé responderte si la importancia era por la cantidad de judíos en la feria, pero también tenemos a los árabes que tienen que rezar a ciertas horas, etcétera. Hay una sala que se les pone a disposición. O sea, hay muchas cosas de estas y el año pasado se decidió que ya teníamos otros problemas relacionados. Sí, lo digo así de claro porque fue una discusión que no llegas lejos, porque hay muchas otras cosas. El calendario de la feria, de lo que es el recinto ferial, para nosotros es mucho más importante que si hay un día judío que es festivo, pues que se quede en el hotel, no sé. En ese caso, se decidió también, que a lo mejor así tampoco coinciden los días festivos, que la feria, creo que es a partir del año que viene, será siempre en la tercera semana de octubre. Pero esto se decidió con la feria de Frankfurt, o sea, con el recinto, con los que nos alquilan el recinto. Más allá de días festivos o no, tiene que ver con otras exhibiciones que hay antes de la de Frankfurt y que tienen que dejarnos suficiente tiempo para desmontar pabellones. Generalmente es la del automóvil la que tiene lugar antes y crean unos pabellones impresionantes dentro de los pabellones, pero también en el recinto ferial, que son muy complicados de montar y de desmontar y necesitamos el espacio para montar lo nuestro. Entonces nos tenemos que regir ahí por otras cosas. Por eso que ya no vamos a respetar ese tema y si alguien no puede trabajar, yo también estaré en Liber
el día 3 de octubre y en Alemania será festivo y en nuestra empresa tenemos prohibido trabajar ese día por motivos obvios y estaré trabajando y tampoco le interesa a nadie, o sea que eso ya es cuestión de cada uno. Y lo otro, ¿de qué era? Era para Antonio, pero creo que... No. Ah, no, la presencia, sí. La presencia, yo no sé todos los ejemplos, pero y tendría que darle algunas vueltas a los stands nacionales, porque generalmente son los stands nacionales los que trabajan con el apoyo o con la financiación del stand por sus gobiernos. Por ejemplo, el de Argentina es algo parecido. O sea, yo no sé si son viajeros de trabajo o no, pero en el caso de Argentina es la agencia de exportación y promoción de no sé qué, los que organizan el stand, los que se ocupan del montaje de todo, los que hacen el registro, que me parece, o sea, complicado desde el punto de vista de la persona, del profesional que tiene que ponerse en contacto con alguien. O sea, para mí serían el contacto dentro de nuestra empresa en cuanto al montaje, etcétera. Pero yo creo que como registro estaría mejor, por lo menos en paralelo, que estuviera la Asociación de los Editores, que en Argentina hay dos cámaras del libro, bueno, pero dos que son las que aparecen más por ahí, y la Cámara del Libro, que es la que oficialmente siempre ha organizado el stand antiguamente, ahora no figura como organizadora del stand. Y si yo quiero saber qué editores, acabo de hacerlo hace un par de días, qué editores son los que vienen de Argentina, le tengo que escribir a la persona de esta empresa de promoción, que antes se llamaba Exportar, por eso no sé ahora el nombre, que se lo han cambiado, para saber qué editores se han registrado, qué personas van a venir. Y me parece absurdo que no sea la Cámara del Libro la que me diga estos son los editores. O sea que sí, hay ejemplos que funcionan perfectamente, como es Chile, donde están de acuerdo el Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, que paga su parte, y el Ministerio, el Consejo de la Cultura y las Artes, esos tres, y llevan a todos los editores, apoyan vuelos, etcétera, pero ahí tampoco aparecen las asociaciones en primer lugar, pero el trabajo lo organizan, a mi juicio, visto desde fuera, de manera más clara que otros. Que cambie Frankfurt la fecha no afecta muy directamente el Liber, porque desde el principio quisimos estar unidos a Frankfurt precisamente para facilitar, yo siempre le digo que nos debían de subvencionar para facilitar la venida de los iberoamericanos que vienen a Europa, que es viaje como cuando nosotros vamos allí, es caro, que puedan hacer el salto a Liber. Y hay unos 50, podemos pensarlo si luego llegan a Frankfurt. Unos 50, no, pero siempre que se lo digo nunca me hacen caso, pero la verdad le captamos mucho porque en gran parte vienen con la bolsa de viaje que nosotros le damos. Y es importante para nosotros, y a nosotros nos toca muchas veces el 12 de octubre allí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues también a fastidiar, o sea, este año, por ejemplo, y el año pasado. Vamos a ver, yo le he dicho, o sea, yo no tengo la menor duda que si lo hacen los editores lo van a hacer mejor que si lo hace la administración. Las administraciones, en los casos que ha citado Marifé, de Chile y de Argentina, son casos donde hay una división tan grande en el mundo del libro que hay 3 y 4 asociaciones. Yo entiendo que para la administración es muy complicado escoger alguna de ellas. Después, la administración que lo hace es la administración comercial, sería el equivalente al ICE de aquí, que digamos tiene una cierta expertise en feria, pero nosotros trabajamos con el ICE. El ICE es perfectamente consciente que eso es mejor que lo gestionemos nosotros. De hecho, la presencia fuera de España lo lleva a la Federación de Editores. O sea, no tengo la menor duda, con que haya algún caso de éxito en la gestión por parte de la administración en una feria, son países con problemas. Los países sólidos no lo hacen así, lo hacen sus asociaciones de editores. Segundo, creo que es responsabilidad de los editores. La administración tiene que incentivar y fomentar. Si no, es que va a sustituirlo y lo hará mal. Vamos a ver, lo mismo hace un stand que puede ser muy representativo, pero donde no se puede trabajar. Pues mire usted, no cuela,
Quiero decir que no sirve, que es que la foto del stand, el lunes, ¿qué digo? El lunes, el sábado, cuando se van los profesionales, ya no existe. O sea, yo creo que tienen que hacerlo los profesionales, que debe haber unos recursos públicos, no todo, también los profesionales tienen que poner sus propios recursos, pero yo no tengo la menor duda, y lo he dicho al principio, al final de la parte primera de mi intervención, que esto debe hacerlo los editores. En el caso de la feria del libro y sobre todo de las profesionales, que fundamentalmente lo que van son editores, no tengo la menor duda. Como si nosotros nos dedicáramos a sustituir a Lisa en sus funciones, pues probablemente lo haríamos mal. Es un problema de inteligencia, es un problema de que cada uno tiene que... Insisto, los países sólidos, los países con solidez y con tradición, son editores. No le quiero decir los norteamericanos, que van sin ningún tipo de ayuda y lleva un stand de pena. Pero yo creo que son... Yo sí. Sufro con el de Galicia, porque es un stand, normalmente es bonito, y siempre está vacío. ¿Por qué? Porque es incómodo para trabajar. Pero si es que no están, tienen que ser incómodos para trabajar. Yo en Lima he hecho un informe, porque este año en vez de Cultura, cuando íbamos como invitados, lo ha hecho ACE, y me parece que era un desastre absoluto. Yo he llegado y he dicho, un desastre. Una silla incómoda para trabajar y aquello parecía una whiskería. Se lo digo a las claras para que me entiendan. No con mucha sutileza, sino comienzan a de esto. Hemos hecho muchos viajes a Pekín. Hemos estado dos veces en la feria de Pekín, una como país invitado. A mí me hubiera gustado seguir yendo a Pekín porque creo que hay que estar varios años, pero la oficina comercial desaconsejó que fuéramos a la feria por un problema de fecha y lo sustituimos por misiones. De hecho, este año vamos a estar en una feria, no en Pekín. Hay una feria muy importante del libro infantil y juvenil en Shanghái y está abierta. Solo se me había apuntado 5. No sé si tú estás, Calandraca, está ahora mismo entre los apuntados. Pero este año vamos a Shanghái porque para el libro infantil y juvenil es más importante que Pekín. O sea, que seguimos yendo a la feria y mi idea es seguir trabajando. Lo que pasa es que ya no lo hacemos con carácter general, sino que hemos llevado a los de material de español para extranjeros, ahora vamos a llevar a los de infantil y juvenil, porque me es más barato que el stand, porque 5 puedo montar una misión comercial, montar un stand para 5 es carísimo, es inasumible económicamente, pero yo sé, y todavía está a tiempo, estoy seguro, para Shanghái. Y de verdad, no, nos propusieron ir a Taiwán, y yo dije, ¿pero por qué a Taiwán? Hicimos gestiones y donde se concentran todos los creadores de la literatura infantil y juvenil del Lejano Oriente es Shanghái. Es que son más gente. Luego nos vamos a Shanghái. Muy bien, creo, tócanos a concluir. Si hay alguna última cosa breve. ¿Crees que tiene futuro las ferias de libro? Chico, y Liber finalmente desaparecerá. Me lo dice a mí. No tengo la menor duda, cada vez más feria. Es horroroso el calendario. Bueno, yo creo que continuarán, pero continuarán cambiando también. O sea, tenemos que fijarnos en todos los cambios que hay en la industria del libro y todas las otras industrias, como ya he dicho varias veces, y tenemos que ir cambiando con eso. O sea, en la Feria de Frankfurt hace muchos años que tenemos un stand de audiolibros, pero todos los internacionales no lo han percibido, no les ha interesado, hasta que de repente empiezan a abrir empresas en todos los países y ahí pues sí, van a verlo y empiezan a interesarse. Había un área de autoedición desde hace mucho tiempo, ahora en Liber también la tienen. ¿Por qué? Pues porque son tendencias en el mercado, porque hay demanda de parte de los autores, pero también de parte de las instituciones que les ofrecen servicios a ellos. Tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir viendo lo que se requiere en el mercado, lo que nos parece que nos piden desde el mercado y ir evolucionando de cara a eso. Y sí, puede ser que las ferias no creo que se extinjan, o no creo, bueno, Frankfurt, quiero creer que va a tardar mucho en desaparecer, pero es posible que se conviertan en algo más pequeño, es posible que sean más centros de negocio que el tipo de stands que muchas editoriales suelen llevar.
Por otro lado, pienso también que si se dirigen más al público necesitan tener ese espacio, o sea, o van solo con audiovisual. Hay cosas que yo creo que son diferentes dentro de la misma feria. Es posible que algunas partes sí que dejen de existir en algún momento, pero si es algo como una presencia nacional de un país del Este o de Arabia o de América Latina, no me acabo de imaginar cómo podrían presentar sino esa cultura que tiene que ver con el libro, si no es a través de un stand. Pero La evolución... No, si yo echo la vista atrás, el primer Liber que yo viví hace 22 años ahora, pues no tiene nada que ver con el Liber actual, casi nada, excepto en la función de exportación, que lo que se ha ido es afinando. La gente quería venir porque era un sello de calidad y venían gente que no pagaban, se han hecho limpiezas, se han escogido a los compradores de manera mejor, se ha tecnificado... se han introducido nuevos temas. Yo creo que eso es así y va a seguir siendo así. Y cumple una función. Aseguro que si el Liber no existiera, la Federación de Gremios Editores de España seguro tampoco podría existir, porque hay pocos puntos de conexión entre grandes, medianos y pequeños a la hora de la verdad. Liber es uno de ellos. Pero lo que sí observo, no solo en el mundo del libro, es que desde que hay Internet y hay nuevas tecnologías, hay cada vez más ferias. Es horrorosa la cantidad porque te quieren llevar a todo. Según la feria, tendríamos que estar permanentemente viajando, porque cada semana es la feria internacional de algún lado, en América, y ya no es que sea acá, es que también está en Medellín. Quiero decir, nos han propuesto que vayamos a Medellín. O sea, cada vez hay más ferias. ¿Qué ocurre? La gente que va a la feria lo mismo ya no va a ser tan obligatorio y todos los años. Pero periódicamente... Yo tengo que ver la cara de con quien me entiendo por internet. Ve la cara que es y tocarla, ¿eh? Pues la puedo ver por el WhatsApp y darle la mano. Es muy importante. Esa relación humana no lo va a sustituir la máquina, se lo aseguro. Por tanto, lo mismo tenemos que redimensionarlo, pero desde luego existir existe. Y desde luego nunca ha habido más feria en el mundo, ¿eh? Se lo aseguro. Desde que está internet es de espanto. Pero clave sigue siendo el lector. Claro. Entonces, el lector... / usuario de contenidos, o sea, el consumidor. Hay que observar qué pasa con las nuevas generaciones. O sea, si no leen el libro y prefieren hacer otras cosas o recibir el contenido de otra manera, hay que pensar en formatos y en otro tipo de presentaciones que pueden tener lugar en una feria, porque también se encuentran millones en el Campus Party y hacen maravillas. O sea, pero hay que ver ¿por dónde va ese futuro? Porque si son los lectores del futuro, hay que ver hacia dónde se dirigen. Si no, o sea, estamos cuidando lo que tenemos, ¿no? Pero si no miramos un poco más allá, a lo mejor nos jubilamos y para nosotros no es problema, pero para los que vengan detrás, sí. Entonces, si queremos sobrevivir como industria, es importante observar al lector. Muy bien. Tenemos entonces unos minutos de descanso. Muchas gracias de nuevo por la vuestra presencia. Marifé, Antonio, a las 12:30 tenemos la siguiente mesa redonda. Dejamos 20 minutos de receso. Gracias.